Estamos concluyendo el año 2022, un año sin duda de muchos retos y de gran trascendencia. Creo que es la oportunidad para hacer reflexión, como siempre decidimos hacerlo al final de cada año, y sobre todo para que esto nos comprometa y nos dé nuevos brillos para iniciar proyectos venideros en el 2023. Desde este espacio y en la oportunidad que me concede tener esta plataforma para dirigirnos a todo el auditorio de Diario Media Group, el grupo al Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la Radio del Diario, queremos desearle una muy feliz Navidad y lo mejor para ustedes y su familia en el próximo 2023. Que sea un año de grandes realizaciones, que sea de año de prosperidad, de bienestar para todos en general. De todo corazón y a nombre de toda la gran familia de Diario Media Group, muchas felicidades y un muy próspero año nuevo. Este año ha sido un año de muchos retos, retos que hemos superado juntos. Por eso ahora le deseamos una feliz Navidad y un próximo año en el que todos salgamos adelante. Que la salud y la convivencia familiar sean el mejor regalo en esta Navidad. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en todos los hogares de México y de Chiapas. Que el espíritu de la Natividad nos acompañe en estas fiestas junto con todos nuestros seres queridos. Que el mejor regalo para todos ustedes sea mucha salud en el próximo año y en esta Navidad. Que en estas fiestas decembrinas las disfrutes junto a todos tus familiares. Que en estas fiestas todas las familias disfruten en paz y en armonía y recibiendo un año 2023 lleno de felicidad. Bendiciones en todos sus hogares, bienestar y que Dios les dé el mejor regalo de la vida en este 2023. Salud y bienestar para todos los chiapanecos en el 2023. La mejor medicina para el próximo año es recibirla con una actitud positiva. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya son más de las 7, soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al Cierre. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por vernos, por supuesto, en las redes sociales. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Y vamos con Chiapas al Cierre porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. ¡Comenzamos! Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Preocupación en la sociedad, supuesto levantón de esposo de la exalcaldesa de Ostoacán circula en redes sociales. En panorama nacional, muere Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. En panorama internacional, en Perú, suman 7 muertos tras propuesta de elecciones anticipadas y simpatizantes de Castillo prometen luchar hasta el fin. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al Cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya estamos, por supuesto, en Chiapas al Cierre. Si nos permite, vamos a compartir en las redes sociales con todas las amistades, quienes tienen oportunidad precisamente de vernos y escucharnos. Esperamos sus comentarios en vivo. Recuerde, soy Efraín Meneses, esto es Chiapas al Cierre y estamos en vivo a través de Twitter. Vamos a retuitear, usted también lo puede hacer en su cuenta, por supuesto, personal. Usted muy sencillamente nos ubica como Diario de Chiapas y ahí tenemos toda la información importante para usted. Hoy Twitter estuvo haciendo de las suyas un rato, pero ya todo está en orden. Vamos a retuitear. Listo. Bien, ya estamos retuiteando en Chiapas al Cierre, en la cuenta del Diario de Chiapas. Por supuesto, les recuerdo, también estamos en Instagram. Para aquellos que les gusta la información útil y colorida, estamos en Diario de Chiapas Oficial, en la cuenta de Instagram. Para los tiktokeros, obviamente hay muchos videos interesantes. La cuenta del Diario de Chiapas, así como usted lo escucha, Diario de Chiapas en TikTok. Y no puede faltar la radio del Diario 97.7 de FM, contigo a todos lados, a cualquier momento, las 24 horas del día y los 365 días del año. Y por cierto, en Facebook, recuerde, ya estamos al aire en Diario TV Multimedia. Es la cuenta para que usted nos siga, la cuenta para que usted nos vea, para que nos haga llegar sus comentarios y además para que nos comparta con todas sus redes sociales. Es importante siempre estar en comunicación, así es que nosotros somos un medio de comunicación interactivo, esperamos sus denuncias, esperamos sus comentarios completamente en vivo y obviamente le regresamos el saludo y usted puede estar interactuando con nosotros a cada momento. Y también queremos agradecer a Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, ya nos están sintonizando esta noche también allá, gracias al amigo Ángel Cañas y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo en esa importante estación de radio. Así es que gracias por estarnos viendo y por estarnos sintonizando, también están llegando los mensajes. Y comenzamos con la información. Hoy en redes sociales en Chiapas hubo un tema que preocupó mucho y obviamente varios medios han retomado esta información. Trascendió que un grupo armado, escuche usted, privó de la libertad a Eliezer N., esposo de la expresidenta municipal de Ostoacán, Madaí Cadenas Juárez. Y esto fue esta mañana cerca del Instituto Andes y el Club Campestre al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Según las versiones extraoficiales, la pareja viajaba en una Suburban cuando fueron interceptados por varios hombres que circulaban en un vehículo Honda CRV y vestían con uniformes tipo militar. En cuestión de segundos, habrían subido a Eliezer N. a la camioneta para huir con rumbo desconocido. Apenas, recordemos, el 20 de abril de este año, Madaí Cadena sufrió un ataque armado en la colonia Terán de la capital del estado. Sobrevivió a 4 impactos de bala estando embarazada. Hasta el momento se desconoce más información. Obviamente, esto ha preocupado en las redes sociales. Así es que vamos a estar muy pendientes con esa información. Bien, y vamos con más temas y precisamente ayer 12 de diciembre hubo muchísimos movimientos, de fe y en ese contexto platicarle a usted que en San Cristóbal de las Casas hubo saldo blanco en esa ciudad. La policía municipal hizo un amplio reconocimiento de la ciudadanía sancristobalense a los miles de turistas y peregrinos que se dieron cita en San Cristóbal durante estas celebraciones alusivas a la Virgen de Guadalupe, obteniendo sobre todo un saldo blanco. La dependencia destacó los dispositivos realizados en conjunto
con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva. Además, se mantuvo presencia preventiva en los accesos a San Cristóbal de las Casas, mercados públicos, plazas comerciales, sucursales bancarias y la zona centro de la ciudad, donde prevaleció el orden y la tranquilidad, manteniendo a la baja la incidencia por faltas administrativas, registrándose 40 detenciones por hechos, bueno, relacionados con el consumo del alcohol, así como el rescate de dos menores que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, reconoció el acompañamiento de personal de Protección Civil, Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana, el único cuerpo de bomberos, el cual mantuvo atento para apoyar oportunamente en los casos que fue necesario, como el abanderamiento durante el paso de peregrinaciones y algunos hechos de tránsito, donde únicamente se registraron daños materiales menores. Finalmente externó que continuarán trabajando por la seguridad de los ciudadanos y visitantes durante los festejos de Navidad y fin de año, en lo que se espera transcurra todo en un ambiente, por supuesto, de sana paz y sobre todo de sana convivencia, esperando que no haya ningún detalle de inseguridad. Bien, y vamos con más información. Y bueno, resulta que Amalpaso, aunque está muy cerca de una presa, una de las principales hidroeléctricas de Chiapas, ¿qué cree? Están sin agua. Y por eso nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, que tiene la información. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, Gabriel. Sí, como bien comentas, a pesar, paradójicamente, a pesar de que Amalpaso está rodeado por agua, es la ciudad de Mezcalapa, está rodeado por agua, varias comunidades y poblados de esta cabecera municipal se encuentran sin el servicio de suministro de agua. Destacaron que desde hace más de 15 días en algunas no tienen el servicio de agua potable, han acudido a las oficinas de Zapán, sin embargo no les han brindado la atención que esperan. Son varios poblados, como te refería, Ica, Chintú, Nuevo México. Hay aproximadamente unos 15 poblados que están con este problema. Dijeron que se acercaron a las autoridades municipales para que les pudieran resolver, sin embargo hasta el momento no les han podido dar respuesta a esta situación. Esperan que el presidente municipal pueda atenderlos y inmediato brindarles el servicio de agua. Asimismo comentaron que algunos les han entregado pipas, pero muy pequeñas, solamente para solventar 2-3 días y no les alcanza. Muchas personas han tenido que comprar su agua para poder llevar a cabo sus actividades diarias. Esta es la situación que se vive aquí en Escalapa, Malpaso. Esperan que puedan atender este hecho, pues de lo contrario se esperan movilizaciones ante la falta del vital líquido. Perfecto, pues gracias, Edgar, vamos a estar muy pendientes. Lamentable que esto suceda tan cerca y bueno, y como dirían por ahí, tan cerca y tan lejos. Gracias, Edgar, un abrazo, buena noche. Gracias, buenas noches, hasta luego. Bien, y ya que estamos retomando el tema de ayer, 12 de diciembre, pues aquí en Tuxtla hay una familia que le reza desde hace muchísimos años a la Virgen de Guadalupe. Vamos a conocer esta historia de este punto peregrino. Hace 40 años que una imagen con la figura de la Santísima Virgen de Guadalupe apareció en la 11 Sur y Tercer Oriente, en la casa de la familia Espinosa. A partir de ahí, cada 17 de noviembre, día en que hizo su aparición, y cada 12 de diciembre, la familia se congrega y hace una fiesta en la que cientos de feligreses llegan a rezar a este hogar. ¿40 años entonces? 40 años de estarlo haciéndole la fiesta. Hacemos la fiesta del día 17 de noviembre, que el día que apareció, y el día 11 y 12 de cada año, que es el su día. Es de todos los años que se le viene haciendo. La imagen de la Virgen Morena fue descubierta en el interior de la casa y desde entonces se le reza con las imágenes que tiene al lado. Sí, vino menos gente, bajó, por lo mismo que no quería salir la gente, pero sí vino gente a felicitarla, que siempre. Y el 17 la traen una Virgen de Antauna, mi sobrina, que baja para que entre acá a la casa junto con la Virgen que apareció. Ahí queda junto a la Virgen y es de todos los años que siempre la venimos venerando. En cada 12 de diciembre, la familia Espinosa se alista con una tarja de comida para que los peregrinos que retornan en su caminar
a Villaflores, pasen por esta calle, puedan comer y retomar fuerzas para el retorno a sus hogares. Vamos, desde el año pasado se hizo caldo. ¿Ves? Ahora está haciendo una chambaina al estilo Veracruz, para que vengan los peregrinos a echar su taquito. Este año, tras la pandemia, esperan la visita de más de 1,000 personas en este ya clásico punto de peregrinaje para todos aquellos que tienen la fe puesta en la Guadalupana. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Ahí está ese tema. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si nos vamos precisamente a Mezcalapa? Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ramiro Gómez, porque allá también hubo saldo blanco el día de ayer, 12 de diciembre, y es que hay mucha gente con muchísima fe en esta zona. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Autoridades de Protección Civil de 8 municipios de la zona de Mezcalapa saldo blanco durante el operativo con las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Hubo una afluencia de más de 13,400 peregrinos de 671 grupos de antorchistas que visitaron la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y otros puntos del país y del estado de Chiapas, quienes arribaron a sus municipios por la tarde de este 12 de diciembre a la Virgen de Mezcalapa. Grupo de peregrinos se movieron en vehículos, motocicletas y en camiones de 8 toneladas durante la fiesta en honor a la patrona de México. Se brindaron atenciones por medio de los módulos de atención y auxilio por autoridades estatales y municipales de Protección Civil. Así lo informó Efraín López Ojendis, delegado regional de Protección Civil. Comentó que se cumplieron con los objetivos del operativo por la fiesta de la Virgen de Guadalupe, protegiendo la vida y la salud de las personas con el apoyo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policías Municipales y Protección Civil de los 8 municipios de esta zona de Mezcalapa. Mi reporte para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro. Un abrazo, muy buena noche, excelente semana ya hasta Mezcalapa. Gracias. Un abrazo. Bien, y vamos con más información. Entramos a temas de política, vea, y es que resulta que se hizo una encuesta y vamos a escuchar cuáles son los presidentes o quiénes son los presidentes municipales mejor calificados y obviamente los que también salieron con muy malas percepciones y que obviamente no contarían con el respaldo de la ciudadanía si buscaran algún puesto de elección popular próximamente. Vamos al dato. Mariano Rosales Suar, Rosa Irene Urbina Castañeda, Mario Antonio Guillén Domínguez, Gilberto Rodríguez de los Santos y Carlos Morales Vázquez son los presidentes y presidentas municipales de Chiapas mejor calificados por la sociedad. Así lo revela un sondeo realizado por la empresa Visión Aperture. Asimismo, los resultados de la encuesta exponen que de buscar ocupar otro cargo de elección popular, Mariano Rosales de Villaflores sería el político más aceptado al registrar una aprobación ciudadana de 59.1%, seguido de Rosa Urbina de Tapachula, con una aprobación de 55.1%, de Gilberto Rodríguez de Ocosingo, con una aceptación de 51.7%, de Carlos Morales de Tuxtla, con una aprobación de 49.3%, de Mario Guillén de Comitán, con una aceptación de 45.1%, de Andrés Caballo Córdoba, alcalde de Pichucalco, con una aprobación de 40%, y de Roberto Antonio Orozco Aguilar, alcalde de Villacorso, con una aceptación de 37.5%. Por otro lado, la encuesta resalta que los alcaldes chiapanecos que no serán apoyados por la sociedad en caso de buscar ocupar otro cargo de elección popular son Juan Antonio Castillejos Castellanos, edil de San Fernando, con una desaprobación ciudadana de 52%, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, edil de Copainalá, con una desaprobación del 48%, Miguel Ángel Córdoba Ochoa, edil de La Concordia, con una desaprobación del 42%, Jorge Cabrera Aguilar, edil de Palenque, con una desaprobación de 35% y Javier Alejandro Mazacruz, edil de Coita, con una desaprobación del 30%. Estos resultados, indica Vision Aperture, forman parte de un método probabilístico con muestras aleatorias en el que se cuidaron los controles de calidad de cada entrevistado de forma que no se repitan los seleccionados respuestas serias, confiables y preguntas concretas y específicas. Para Diario Media Group, Ainer González. Ahí están interesantes los resultados. Vamos a promocionar el primer corte y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información de la Perla del Soconusco en Ola Tapachula. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Pepe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura.
Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Bien, y ya estamos enlazados hasta Tapachula, la perla del Soconusco, con Valeria Córdoba y toda la información de Diario Media Group en esta zona. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Efraín, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un placer saludarte desde la bella perla del Soconusco, y bueno, el día de hoy tenemos noticias importantes en cuestión de agricultura, y es que se adelantará la producción de mango por las lluvias atípicas que se han registrado en esta zona. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Las lluvias registradas en la región de Soconusco ha propiciado que en la costa se incremente la floración del mango, por lo que productores esperan que se adelante la temporada y prevén tener una buena cosecha. Y coincide que con los adelantos de la floración, pues ya se viene un porcentaje de la zona con flor amarilla, flor blanca, flor más abierta, y en algunos casos pues ya se ven algunos daños por las lluvias que se han tenido, y otras pues está ayudando para que tengamos desarrollo de la flor y del fruto en buenas condiciones. Explicaron que la calidad del mango ataulfo, así como sus diferentes clasificaciones que hay en la zona, ha generado un sistema de exportación a nivel internacional, siendo Europa uno de los principales mercados. Y los mercados de exportación que atendemos año con año, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos, que son los principales clientes, y se está intensificando la venta a Europa con la ruta mixta terrestre Tapachula-Cancún y Cancún a los capitales de Europa, se manda a Londres, a Ámsterdam, a Madrid, y de ahí se respide fruta para la parte asiática,
Señalaron que el Soconusco es de las regiones del sureste mexicano donde se produce y exporta el mango ataulfo como un fruto de denominación de marca. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bueno, pues importante estas noticias, ya que recordemos la zona Soconusco, sobre todo Tapachula, pues es uno de los principales exportadores, el cuarto a nivel nacional de esta fruta, aunado pues también obviamente al café y al plátano Chiapas. Y bueno, cambiando de tema, pues se celebró el Día Internacional de las Montañas aquí en Tapachula. Con motivo pues de este día, el Ayuntamiento Municipal puso en marcha actividades de limpieza y conservación del acceso a la zona alta y la ruta del café, la cual forma parte de la reserva de la biosfera del volcán Tacaná, y pues bueno, esta elevación es una de las 7 montañas más altas de nuestro país. Durante este evento, la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, pues destacó la importancia de este ecosistema que aporta servicios ambientales como agua dulce, madera, plantas medicinales, recreación y por supuesto belleza escénica para nuestro municipio. Además, pues también mencionó y destacó que desde hace 20 años la ONU pues designó el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas para la protección de estos importantes, de estas importantes zonas ambientales. Y bueno, pues durante el evento también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Andrés Santiago Martínez, y David Arrasate, que es el responsable de la Dirección de Ecología Municipal. Pues bueno, importante estos temas relacionados al ambiente y a la producción, por supuesto, también ya estamos desde octubre se empezó la producción del café, y pues bueno, como había mencionado hace unos momentos, pues es sumamente importante para esta zona, ya que dependen cientos de familias de estas cosechas. Hasta aquí mi reporte el día de hoy y regreso contigo. Gracias, Valeria, un abrazo hasta Tapachula y a toda la gente que nos escucha y que nos ve en las redes sociales. Gracias por estar en comunicación con nosotros en Chiapas al Cierre. Buena noche. Claro que sí, muy buenas noches igual a todos por allá. Gracias a Valeria Córdoba desde Diario Media Group en Tapachula. Y bueno, y vamos con más información. Resulta que se llevó a cabo la toma de protesta de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de Chiapas. Con el propósito de seguir fortaleciendo el sector sindical en Chiapas, se conformó la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de Chiapas, el cual integra a más de 10 sindicatos en la entidad con la conformación de por lo menos 7,000 trabajadores de diferentes rubros. Con la presencia de Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República y presidente de la CIT, al igual que diversos sectores gubernamentales, es como se tomó protesta a la nueva secretaria general de dicha federación, quedando a cargo Claudia Velasco Zúñiga. En este mismo sentido, Versaín Miranda Borrás, como nuevo secretario de organización de esta federación, la intención, por supuesto, es seguir brindando acciones contundentes en cuanto al cuidado de los derechos y también logros de los sindicatos en Chiapas. Bueno, lo integran sindicatos de trabajadores, por mencionarte un ejemplo, está el sindicato, una parte de una sección de la, dos sindicatos, dos secciones de la, del sindicato de salud, del CECITECH, sindicatos de trabajadores de la industria de la construcción, el sindicato estatal CITRACH. Estamos uniendo fuerzas con el propósito fundamental de lograr la unidad entre los sindicatos, aun cuando somos de diferentes sectores, pero aquí es prácticamente apoyarnos mutuamente con el propósito de lograr la reivindicación de los sindicatos y sobre todo para que tengamos la oportunidad de darle seguimiento a cada uno de los trámites que ellos tienen la necesidad de hacerlo. En este mismo sentido, afirmaron que seguirán trabajando de forma conjunta, reconociendo que el diálogo será la prioridad, además de que en esta toma de protesta se tuvo la participación de instancias gubernamentales que dieron fe, pero sobre todo abonan a la integración y al diálogo con la federación, y sobre todo abonando al cuidado del bienestar de los trabajadores en Chiapas. Ahí está esa información y vamos a otros temas porque resulta que el indicador mensual de la actividad industrial revela datos importantes. Vamos a conocerlos.
Con un crecimiento de más de 20%, Chiapas ha consolidado como el principal contribuidor de la actividad minera y manufacturera de la República Mexicana. Así lo revela el indicador mensual de la actividad industrial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A esto, el organismo público precisa que en agosto de 2022 y con series desestacionalizadas, las entidades que registraron los crecimientos más significativos en su producción industrial a tasa anual, en términos reales, fueron Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Sonora, San Luis Potosí y Tabasco. Con datos originales y a tasa anual, en el sector de la minería manifiesta que destacaron los ascensos reportados en Chiapas, la Ciudad de México, Baja California Sur, Morelos y Querétaro. En cuanto al indicador por generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final, el organismo público destaca que sobresalieron las alzas en Guerrero, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo. Y en cuanto al indicador de industrias manufactureras, el INEGI resalta los crecimientos más altos, los cuales se registraron en Chiapas con un aumento de 20.9%. Para Diario Media Group, Ainer González. Y vamos a otro tema porque hubo una manifestación de docentes. Los docentes de instituciones de educación superior en diversas escuelas, tanto la normal, escuelas de trabajo social y escuelas de enfermería, de nueva cuenta salieron a manifestarse para exigir atención por parte de las autoridades educativas y sobre todo la exigencia del pago de pagos atrasados. En este sentido refirieron que son diversos puntos los cuales requieren, por lo que urgieron a instancias de la Secretaría de Educación en Chiapas a que se les atienda y se les pague. Muchos adeudos, en el caso de nosotros, de nivel superior estamos hablando más de 30 millones de pesos, ¿sí? Tenemos por ahí de recategorización 6 millones de pesos también, que tenemos por ahí incluido, adeudos desde el 2018 a la fecha por 4 millones de pesos, y tenemos pagos de prestaciones a maestros de base tales como estímulo de antigüedad, estímulo por jubilación, pago de lentes, etcétera, con una deuda aproximada de 40 millones de pesos. A nivel estatal, te puedo manifestar que somos más de 20 mil maestros que estamos en esta situación, incluyendo la educación básica. Refirieron que son varios ya millones de pesos los que se les debe y que es desde ya hace varios años, desde el 2018, que no se les paga. Ante esta situación, refirieron que muchos de ellos son padres de familia y que el único sustento son cubrir estos interinatos. Por ello, la urgencia y necesidad de que se les atienda y se les pague. Afirmaron también, por supuesto, que en caso de no recibir respuesta, tomarán otro tipo de medidas. Sin embargo, han abonado al diálogo. Para el diario Media Group, Eden Gómez. Bien, ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana? Es muy fácil participar con nosotros a través de las redes sociales, específicamente en Twitter. Vamos a conocer la pregunta. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿partidos políticos sin porcentaje mínimo de votos deben desaparecer? ¿Tú qué opinas? Respóndenos. ¿Sí? Solo generan gastos. ¿No? Que continúen. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Participa, comenta y comparte. Tiempo de promocionales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter,
@diariochiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Si usted vive en Tuxtla, seguramente me dará la razón. Resulta que en la capital, pues estamos bajo el ataque de los chiquistas. El ataque de chiquistas se ha convertido en la noticia del momento en las redes sociales. Y es que estos diminutos mosquitos sedientos de sangre están haciendo de las suyas, para sorpresa de los habitantes. Y en buena medida esto también se debe a las temperaturas actuales, ya que las condiciones de calor favorecen la adaptación y presencia de los mosquitos. Si bien su presencia es incómoda, al menos la picadura no representa más riesgo que una molesta erupción cutánea, principalmente en los brazos y piernas. Sin embargo, ha llamado la atención que los chiquistes se hayan activado con tanta fuerza luego de las campañas de fumigación en varias colonias de Tuxtla para terminar con el mosquito transmisor de los virus dengue, zika y chikungunya, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. No obstante, es importante que la población continúe manteniendo los patios y las azoteas limpias, libres de cacharros que puedan acumular agua, además de tapar todos aquellos recipientes en los que almacenen líquido, para evitar que se conviertan en criaderos de estos mosquitos. La fumigación realizada tiene por objetivo matar las larvas o los mosquitos adultos, método que también ayuda a reducir las probabilidades de que la población enferme y reduce también la cantidad de mosquitos molestos que no propagan el virus. Mientras tanto, los chiquistes hacen de las suyas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así es, hay que cuidarse porque recordemos que también obviamente propagan el dengue y otro tipo de enfermedades como el Zika. Vamos a otros temas, y es que también urge proteger a los animales. En Chiapas es urgente legislar para crear leyes a favor de la protección de los animales, enfatizó Claudia Cisneros, fundadora de la Asociación Huellas Chiapas. En entrevista, dio a conocer que a pesar de que en múltiples ocasiones las personas que se dedican al rescate de perros y gatos en situación de abandono o calle han tocado puertas en el Congreso del Estado, no se ha logrado concretar acciones para sancionar el maltrato animal. Se ha avanzado muy poco, no tenemos una cultura de adopciones, lamentablemente la gente sigue comprando, personas se siguen dedicando a la venta de perros,
Vemos a muchos animalitos vagando en las calles que nunca van a tener hogares. Lamentó que por la pandemia se hayan frenado diversas acciones que realizaban a favor de combatir esta situación, como ferias de adopciones y algunas movilizaciones, ya que en este periodo aumentaron los reportes de casos, sobre todo en perros abandonados, en condiciones deplorables en algunas propiedades de la capital chiapaneca. Tenemos un indicador a través de las redes sociales y los grupos de adopciones que se hacen en las mismas, con gente que se acerca a través de las redes sociales, para justamente reportar animales atropellados, heridos, abandonados. Hay mucho abandono de perros en interiores de casas en las que no vive nadie, perros famélicos que ya están muriéndose de hambre. Desafortunadamente es algo que cada vez está creciendo más. Apuntó que por ello es necesario que la ciudadanía tome conciencia al momento de optar por tener una mascota, debido a que representan una responsabilidad por al menos 15 años. Recordó que es mejor adoptar a una mascota rescatada debido a que con ello se contribuye a reducir los índices de animales callejeros, así como esterilizarlos para evitar que se repita el ciclo de abandono. Finalmente, exhortó a las autoridades a atender las propuestas de los grupos de rescate y bienestar animal. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y vamos ahora a otros temas, temas ambientales y obviamente con un orgullo para Chiapas, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, que ya tiene 42 años de historia. El Cañón del Sumidero cumplió su 42 aniversario de ser decretado como Parque Nacional. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dio a conocer que en el 42º aniversario de decretarse al Cañón del Sumidero un Parque Nacional, su conservación ha sido un reto, pero a través de la participación de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la academia, este espacio natural se mantiene como el principal pulmón de la región metropolitana de Chiapas. El Cañón del Sumidero, como bien lo decía nuestra directora regional, es la imagen de Chiapas, es la imagen de México en todo el mundo. Y por lo tanto, tenemos que trabajar arduamente, gobierno y sociedad, precisamente para poder protegerlo y conservarlo y mantenerlo en las condiciones en que actualmente se encuentra. Nos dan precisamente que tenga esta belleza escénica y que pueda ser también un sitio en el que se pueda practicar la actividad turística, la recreación, y eso hace que precisamente el Parque Nacional sea también un detonante económico para el Estado. Asimismo, María Odeta Cervantes Violeto, directora regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la CONAM, indicó que el Parque Nacional cuenta con 21.700 hectáreas de superficie, en las cuales prevalecen ecosistemas como selva baja y mediana, así como bosque de pino y encino, y resguarda especies emblemáticas de animales como el mono araña, cocodrilo de río, venado cola blanca, zorra gris, tigrillo, ocelote, jaguarundi, lince americano o gato montés. Además, agregó que el Parque Nacional cuenta con especies vegetales como ceiba, pino, ramón o moju, guaje o guash, caubilla y otros más que son endémicos en el estado. Es un regulador climático, es un refugio de flora y fauna. Aquí hay muchísimas especies que son, ahora sí que el único espacio que les está quedando para su hábitat, pero también tenemos muchas especies que solamente aquí habitan, y si dejan de habitar aquí se pierden en el planeta. Son endémicas del Cañón del Sumidero. Sin embargo, durante los 42 años de su decreto, la directora regional de la CONAM destacó que se han dado logros importantes como la reintroducción del mono araña y su reproducción en sitios donde anteriormente había dejado de estar presente, y trabajos para mantener y conservar la población de cocodrilo de río. Es de esta manera que la CONAM invita a la población en general a visitar este espacio natural de un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de miércoles a lunes. Para Diario Media Group, Ainer González. Y vamos a otros temas. Bueno, la flor de Nochebuena, usted no lo sabía, pero resulta que representa un tesoro mexicano.
el valor ornamental que ha ganado la flor de Nochebuena, planta nativa de México, de acuerdo con algunas investigaciones, les ha permitido a quienes la cultivan realizar modificaciones a su estructura, compartió Iván de la Cruz Chacón, docente del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Señaló que aunque son apreciadas por su belleza ornamental, hay relatos de la época prehispánica acerca del uso de las hojas de dicha planta para que las mujeres pudieran amamantar a sus bebés. Sin embargo, sus usos medicinales se han quedado en el olvido. En los códices florentinos de esa época hay relatos de que inclusive se utilizaba las hojas para incrementar pues la lactancia en las mujeres, ¿no? Entonces tiene usos, esos usos medicinales que pues, se han ido quedando rezagados ante la apreciación ornamental que tiene ahora. La también llamada flor de Pascua puede crecer hasta 5 metros de acuerdo al especialista y al contrario de lo que se dice de su supuesta toxicidad por el látex que segrega al cortar sus hojas, señaló que esto no representa ningún riesgo para las personas. O sea, no hay reportes de que las hojas o el látex, porque es una planta que se caracteriza por exudar un látex o lechita cuando se cortan los tallos, ¿no? Esa sería la única posibilidad de que fuera tóxica, porque especies muy cercanas a ellas, no esta, pudieran tener algunos tóxicos, pero la verdad es que es mínimo el riesgo de tenerlas en casa. Recordó que gracias a su demanda, cada vez hay más variedades modificadas por las y los agricultores, por lo que se podrían contabilizar hasta 100 distintas plantas en el país. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bien, y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la pregunta que está vigente? Es la encuesta de la semana. Participe con nosotros a través de Twitter. Vamos nuevamente a recordarle. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿partidos políticos sin porcentaje mínimo de votos deben desaparecer? ¿Tú qué opinas? Respóndenos. ¿Sí? Solo generan gastos. ¿No? Que continúen. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @DiarioChiapas. Participa, comenta y comparte. Tiempo de promocionales, regresamos con más en Chiapas al Cierre, no le cambia de frecuencia, siga con nosotros también en las redes sociales. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos con más información. Ahora tomamos el tema de migración, el tema de migrantes, porque resulta que el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez habló al respecto. Él lamentó que prevalezca la impunidad. Al cumplirse un año del accidente en el que murieron 56 migrantes el pasado 9 de diciembre, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, lamentó que aún no se sepa quiénes son los culpables, un hecho que dijo evidencia la impunidad y la corrupción que hay en el país. Una sensación de impotencia ante la impunidad, como si no pasase nada en México y en Chiapas. Esto no hace sino poner en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio, porque ¿quién recibe las cuotas? Seguimos haciendo llamado, un llamado con toda profundidad y corazón a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho. Sobre este incidente reiteró el llamado a las autoridades para que esclarezcan y eviten que se repita esta situación, por lo que consideró que es momento de dar condiciones para la anhelada migración segura, ordenada y regular que tanto se necesita en medio de la crisis humanitaria que hay en México. También comentó que el 9 de diciembre se ha convertido ya en un símbolo del terrible drama que cotidianamente viven las personas en situación migratoria en su paso por México, lo que obliga al país a resolver esta situación, que sigue doliendo a los familiares de los fallecidos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y vamos a temas de salud importantes, y es que pacientes sin servicio médico también van a recibir los beneficios. Vamos a los detalles. A partir de este martes 13 de diciembre y hasta el próximo 17, más de 100 personas de la costa que fueron valoradas durante una jornada de salud en la colonia Cabeza de Toro, en el municipio de Tonalá, serán beneficiadas con la jornada quirúrgica oftalmológica. Cirugías de oftalmología de pterigiones, que son carnosidades que salen en los ojos, y cirugía de catarata. Vamos a aplicar algunos lentes intraoculares también. Vamos a operar un aproximado de 122 cirugías derivado de las valoraciones previas que tuvimos en Cabeza de Toro en una jornada de una feria de la salud que involucró todas las detecciones del programa de bienestar, y en esa ocasión llevamos retinólogas, oftalmólogos, y logramos diagnosticar estos 122 pacientes, incluyendo una niña de 3 años que será valorada y probablemente operada en esta misma jornada. También informó que con estas cirugías el Instituto Mexicano del Seguro Social acerca los servicios de salud a los 3 niveles de atención de la población abierta, atenciones que se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para la protección de los pacientes, así como del personal adscrito a estas unidades hospitalarias. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Gracias por estarnos viendo esta noche a todos los amigos en redes sociales, y por supuesto vamos a saludar esta noche a quienes nos están viendo en vivo. Gracias, un saludo hasta Ocosingo a nuestro amigo Jorgito Ruiz Serrano, nos está viendo, dice: estimado Efraín, un fuerte abrazo, gracias por mantenernos informados, saludos desde Ocosingo. Jorgito, gracias por vernos siempre y por supuesto por compartirnos con toda la familia en tus redes sociales, esperando que el clima ya esté muy agradable para ti. Saludos a Raquelita y por supuesto a Leti, un abrazo enorme a Jorge Ruiz Serrano y su familia hasta Ocosingo. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a temas de salud, a temas de la pandemia y COVID-19? Estadísticas, reportes,
Información COVID-19. Y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud. Al parecer estamos otra vez en menores casos reflejados de manera oficial. De acuerdo a la indicación de la Secretaría de Salud, estamos hablando de 6 casos nuevos en las últimas 24 horas. La capital chiapaneca reportó 4 contagios, mientras que los municipios de Berriozábal y Tapachula notificaron un caso nuevo en cada uno de sus lugares, afortunadamente sin la confirmación de defunciones por el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el panorama epidemiológico de COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado mencionó que el grupo de edad en que se presentó la enfermedad fue en personas de 30 a 59 años. Oiga, pues ya subió la cantidad, o la edad más bien, el rango de edad de quienes se han estado enfermando de COVID-19, de 30 a 59 años, de los cuales 5 son del sexo femenino y una sexo masculino. De los 2 tienen antecedentes de hipertensión y de obesidad. Hay que seguirse cuidando mucho por la pandemia de COVID-19. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información nacional? Nacional. Bien, una nota que ya se está haciendo viral y obviamente que está ya tocando todos los puntos políticos. Esta noticia, lamentable noticia, falleció el gobernador de Puebla y ya tenemos la información, Miguel Barbosa. Estamos enlazándonos con Luis Carlos Silva al centro del país. Ya hubo muchas reacciones, obviamente, de todo el sector político, gubernamental, por esta lamentable situación. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, Efraín, con el gusto de saludarte, a los amigos del auditorio. A los 63 años y víctima de un tema diabético y también del corazón, esta tarde murió el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de que en la mañana se había mencionado que su estado de salud era crítico a través de las redes sociales. A través del equipo de comunicación social y del gobierno del estado, lo trasladaron en un helicóptero al centro de cardiología de la Ciudad de México. Sin embargo, el gobernador no resistió este viaje y al llegar a la sala de operaciones, pues falleció debido a un problema cardíaco y también de azúcar, un problema de diabetes. Comentarte que el hombre de 63 años político por Morena, pues había logrado pues varias acciones importantes en el estado de Puebla, donde trabajó fuertemente para combatir temas como la pobreza, la desigualdad y sobre todo la infraestructura y el desarrollo. Al respecto, el senador Ricardo Monreal lamentó los hechos y desde la Cámara Alta pidió un minuto de silencio en la memoria de Luis Miguel Barbosa Huerta. Vamos a escuchar al senador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Un minuto de su atención, de la atención de los legisladores, de las legisladoras. Quisiéramos, el grupo parlamentario, expresar nuestra pena y nuestra tristeza por el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, que ha ocurrido hace unos minutos. De esta manera, el día de mañana habrá un homenaje de cuerpo presente y un homenaje póstumo en el gobierno en la Casa Aguayo, y también en redes sociales el presidente lamentó los hechos y dijo que se comunicó de inmediato con la esposa del gobernador y expresa sus condolencias por tan irreparable pérdida. Regreso contigo al estudio, Fren, un abrazo y muy buenas noches. Gracias, Luis, un abrazo, muy buena noche. Pues lamentable noticia, obviamente también las condolencias a todos los que son del grupo cercano a la familia de Miguel Barbosa, obviamente pues una lamentable pérdida allá en Puebla. Gracias, muy buena noche, estamos al pendiente con información el día de mañana. Igualmente, gracias, buenas noches. Gracias a Luis Carlos Silva y obviamente muchísimas reacciones en Twitter y en Facebook, todos los comentarios de los políticos, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, también al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, ya mandó condolencias obviamente por esta lamentable pérdida y así seguirá seguramente el día de hoy y el día de mañana. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a la información internacional? Internacional.
Bien, y vamos a la información internacional, y le decíamos, en Perú siguen los conflictos y 5 manifestantes murieron el lunes en protestas en Perú, lo que se suma ya a 7 fallecidos desde que inició la demanda por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a la propuesta de la mandataria de adelantar elecciones para abril del 2024. En tanto, un centenar de simpatizantes del expresidente se manifiestan constantemente frente al cuartel de la División de Operaciones Especiales de la Policía, Marco Puentes Llanos, en Ate, ahí en el este de Lima. Y el anuncio de Boluarte de enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar 2 años las elecciones previstas en 2026, pues atizó a los manifestantes que exigen la liberación del presidente destituido Pedro Castillo, el cierre del Parlamento y comicios inmediatos. Apenas ayer, en el aeropuerto de Arequipa, estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, con palos y con neumáticos en llamas. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de 3 horas. Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad, destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto tuvo que cerrar y dejó varados a decenas de pasajeros. Tendencias. Bueno, y en tendencias, en noticias, en redes sociales, pues hay 3 temas. El primero tiene que ver con política, ya sabe, estas estrategias. Salario rosa en las mejores manos. El segundo tópico, Puebla, lamentablemente por esta situación precisamente del gobernador de Puebla que perdiera la vida el día de hoy, Miguel Barbosa. Y la tercera tendencia relacionada con el fútbol y el mundial de fútbol. Where is Messi? ¿Dónde está Messi? Así es que son los 3 tópicos. Salario rosa en las mejores manos, Puebla y Where is Messi. Son los tópicos importantes el día de hoy. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de este martes. Gracias por habernos acompañado, por habernos visto. Y nos escuchamos primeramente Dios mañana a 7 de la noche en Chiapas al Cierre, obviamente por la radio del diario y las redes sociales. Gracias por estarnos viendo y compartiendo con sus amistades. Soy Efraín Meneses. Disfrute del resto de esta noche, como usted ya sabe, tiene que ser de la mejor manera. La transformación de Chiapas está acompañada de un crecimiento económico que busca mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas. Por eso, promovimos iniciativas que impulsan la economía de nuestro estado, facilitan la inversión y el comercio, favorecen la creación de empleos y apoyan a mujeres y hombres emprendedores. Lo más importante es que el dinero llegue al bolsillo de la gente y, sobre todo, a los que menos tienen. Con nuestro trabajo legislativo, la transformación está en marcha. ¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Docentes de instituciones de educación superior se manifiestan en las afueras de la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez. Exigen el pago de sueldos de vengados desde el año 2016. Habitantes de Raudales Malpaso denuncian que llevan 15 días sin el suministro de agua potable. Piden a las autoridades una solución a este problema en una zona destacada por la presa que abastece al estado. Advierten manifestaciones si no son atendidas sus peticiones. Atrapan con las manos en la masa a un ladrón de medidores de luz en Cintalapa. Los habitantes del barrio San Martín reportaron al 911 al sujeto que huía a bordo de una motocicleta, quien, identificado como José N., le fueron revisadas sus pertenencias, encontrándole cables y medidores. La sala de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el nombre de Jesús Aranda Terrones, quien fue reportero de La Jornada, fallecido en agosto del 2017, y decano de la Fuente de Justicia. Es un homenaje, afirmó el presidente del recinto, Arturo Saldívar. El exjefe de gabinete del expresidente de Perú, Pedro Castillo, aseveró que urge una prueba toxicológica. Dijo que Castillo pudo haber sido inducido a disolver el Congreso, que no recuerda haber leído el decreto que lo llevó a su detención. Triunfa Argentina ante Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Con 3 goles a 0, se gana el pase a la gran final.
En redes. Trasciende en redes sociales que un grupo armado privó de la libertad a Eliezer N., esposo de la expresidenta municipal de Ostoacán, Madaí Cadenas, esta mañana cerca del Instituto Andes y el Club Campestre, al poniente de Tuxtla Gutiérrez. En abril, la exalcaldesa fue víctima de un ataque armado. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.